Hola y muy buenas a todos, yo soy Romy-chan y hoy os vengo a hablar de uno de los primeros trabajos del estudio de animación Lerche, Danganronpa de Animation. Esta serie de anime de 13 capítulos intentó adaptar las 20 horas aprox que puede llegar a durar Danganronpa Trigger Happy Havoc, pero es prácticamente un dato y no una opinión que a Lerche esta idea le salió bastante rana por razones de gran peso. Gracias a esto, varios detalles positivos que tiene el anime se vieron opacados por sus múltiples errores. Las canciones que introdujo están geniales, incluyendo las piezas musicales recreadas a partir del Abeseo del Fuego, compuestas por el mismísimo Masafumi Takada que compuso en los tres juegos, junto con piezas exclusivas. Y el hecho de rescatar a todo el elenco de voces japonés fue una verdadera gozada. Ah, y la escena del gimnasio del primer capítulo difícilmente podía ser más natural. Pero antes de recalcar los fallitos que tiene, debo introduciros un poquito de Danganronpa. Tanto el anime como el juego que intentó adaptar poseen la misma base argumental, la cual se ambienta en la Academia Kibogamine, una escuela superior para jóvenes con talento. Una vez al año, un alumno random de todo Japón es elegido para asistir a ella como el estudiante afortunado definitivo. Este será nuestro protagonista, Makoto Naeki, un muchacho sin demasiado que aportar que se verá involucrado en una cadena de asesinatos dentro de la propiedad escolar. Lo demás no os lo quiero joder porque el juego no merece ser destripado. Habiéndose introducido un poquito, aquí van los peores fallos que le veo a Danganronpa de Animation. No os preocupéis, no voy a soltar spoilers muy tochos del juego. Quizá alguna cosilla sin mucho contexto. En fin, vamos a darle. Error 1. Uno de los mayores problemas de este anime es su pobre duración, pues únicamente tiene 13 capítulos de 24 minutos cada uno, menos el último que dura media hora. Esto provoca que la trama estuviese muy comprimida y fuese a toda hostia, lo que hace que nos cueste seguir el anime en muchas ocasiones. También hace que todo cuando ocurra sea mayoritariamente forzado y veamos un desarrollo nulo por parte de los personajes. El ejemplo perfecto de esto es el capítulo 4, que adapta desde el principio del capítulo 2 hasta el asesinato de ese mismo capítulo. Y antes de eso en el juego ocurren un centenar de eventos. Y eso sin contar los días libres donde puedes quedar con el personaje que te apetezca. Que no esté muerto, claro. Así que os imaginaréis el bombardeo de información que es ese capítulo del anime. Aunque tampoco es que ayude nada que se coman puntos importantes de los juicios escolares en varios capítulos, llegan a saltarse pruebas clave para incriminar al asesino. ¿Y creen que esto está correctamente disimulado? No, señores, no. Error 2. La Yunko Noshima que vemos al final del anime la encontré bastante inexpresiva, ¿no? Pero sus expresiones las vi muchísimo menos creíbles que en el juego. Mientras en el juego me transmitía puro acojone de lo puto desquiciada que está, en el anime no me transmite nada. Es más, irónicamente sus expresiones aquí me sacaban de situación por completo. Sobre todo al final. Y especialmente con el doblaje en inglés. Baby, big money, no whammies. Give it to me. Make me suffer. I've been a bad, bad girl. Oh well, kind of a shame though. Given the chance, I would have bathed the whole world in this glorious feeling. Error 3. Y hablando otra vez de Noshima. ¿Hacía falta enfocar tanto sus atributos durante los momentos más climáticos de la serie? Una cosa es que hayan personajes con atributos, y otra muy distinta es que los restriegues por el televisor para que se puedan ver en perfectos primeros planos. Y esto han hecho con los de Noshima, lo que nos descentra del clímax final. Básicamente estas son las razones por las que no recomiendo Danganronpa de Animation, o al menos no sin haber jugado el juego antes, ya que por lo antes dicho, si se te ocurre ver el anime primero no se te van a quedar la mitad de las cosas. Estos pocos puntos citados, por muy precarios que sean, le jugaron bastante en contra, sobre todo el primero, ya que se comprimió tanto el argumento del juego que no se termina por apreciar en todo ni a su base ni a sus personajes. Cosa que en el juego sí pasa porque te da tiempo a asimilar toda la info que ofrece. Y porque tiene los ratos libres que te ayuda a conocer más a los personajes. Lo del fanservice gratuito en los últimos capítulos también me dio bastante por saco, y sumándole a eso la Inoshima más ortopédica, pues ¿qué queréis que os diga? Pero en conclusión, Danganronpa de Animation puede llegar a ser entretenido, incluso lo considero un buen material fandubeable, pero no es el mejor anime basado en una novela visual ni de lejos, al revés, es un puto caos. ¿Vosotros habéis visto este anime? Me lo podéis hacer saber en la caja de comentarios si queréis. Eso sí, solo comentad cosas de Dangan de Animation y del primer Danganronpa, no quiero ver nada relacionado con Dangan 3 porque no tiene nada que ver con esto. En fin, aquí es cuando me toca despedirme. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y si ha sido así, pues le podéis dar a like, suscribirse y seguirme en mis redes sociales, las cuales dejaré en la descripción. Así que nada, ¡hasta la próxima!
Las canciones que introdujo están geniales, incluyendo las piezas musicales recreadas a partir de la versión del juego, compuestas por el mismísimo Masafumi Takada, que compuso nuestro juego, junto con piezas exclusivas.